Una decisión del gobierno de hace 40 años parece ser el motivo por el cual les estamos presentando este especial. Y digo parece ser porque cuando en junio de 2017 se completaron 4 décadas de haber declarado a Chingaza como Parque Nacional Natural, contactamos a sus directivas y quedamos encantados al conocer los detalles del trabajo de conservación que realizan, al saber los logros en materia de cuidado ambiental, pero sobre todo al saber por qué ese sector es considerada la fábrica de agua de Bogotá. Este informe especial es un llamado a todos a que seamos conscientes del uso racional del agua. Aquí comienza Chingaza, Fuente de Vida. Su nombre parece provenir de la expresión indígena Chinguaza, que significa serranía del dios de la noche. Este parque natural está ubicado entre los 3.700 y los 4.020 metros sobre el nivel del mar y es considerado hoy por hoy la fábrica de agua de Bogotá y de varios municipios de la región. Tras un acto cotidiano como este, hay magia. La de la naturaleza, que recopila el agua que abastece a Bogotá. Y la de todo un ejército de personas que han construido represas y cuidan el ambiente de sus alrededores para que el llamado líquido vital esté a disposición de los bogotanos. Todo sucede en el Parque Nacional Natural Chingaza. Más de 76 mil hectáreas de reserva que tocan 7 municipios de Cundinamarca y 4 del Meta y que cuenta con 3 accesos, por La Calera, por Fomeque o por Guasca. Las zonas más altas están a 4.000 metros sobre el nivel del mar y gracias a ello, en zona de páramo, funciona la fábrica del agua de la capital del país. Por eso necesita cuidados especiales. Tenemos declaradas 59 áreas protegidas que conforman el sistema de parques. Eso corresponde más o menos el 14% del territorio nacional. Dentro de esas áreas protegidas, cuando se declaran, cambia totalmente el uso del suelo. Se puede destinar únicamente a 3 cosas. Una está relacionada con el tema de investigación y monitoreo. 2, con el ecoturismo y 3, con educación ambiental. En esas áreas protegidas hay especies que están en peligro de desaparecer o hay ecosistemas que le prestan beneficios a las personas, como en el caso de Chingaza, relacionado con el tema del agua. El agua es la protagonista de la zona. Así lo entendieron en la empresa de acueducto que adquirió terrenos y montó la estructura necesaria para que sea la fuente de Bogotá. Podemos abastecer a una población como la de Bogotá por 9 meses sin que caiga una gota de agua. Gracias, digamos, al buen estado de conservación en el que se encuentran sus ecosistemas y la empresa de acueducto de Bogotá generó el sistema Chingaza, el cual provee aproximadamente el 80% del agua que se usa en Bogotá y en 11 municipios de la sabana. Suficientes motivos para tomar camino y conocer el milagro que allí sucede de la mano de quienes hacen la magia de preservarlo. Luego de 2 horas de recorrido desde Bogotá, estamos a 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Esta es la puerta de acceso al Parque Nacional Chingaza. Se han registrado en el parque aproximadamente 1.000 especies de plantas, entre ellas en el sector occidental, donde nos encontramos aquí, que son los ecosistemas de páramo y de bosque alto andino. Tenemos presencia de 5 especies de frailejones como representativas y además algunas especies también de árboles como encenillos, gaques, que hacen parte, digamos, de todo el tema de regulación hídrica. Por esta época, muchos visitantes llegan a Chingaza, invitados por quienes lo cuidan. Hoy tenemos la oportunidad de decirle a Chingaza gracias por todos los servicios ambientales que presta. Son 40 años de retos, de trabajo con las comunidades, con las instituciones, de empezar a valorar un poco todo lo que está ahí, que se esconde ante los ojos de nosotros. Y en eso estamos todos involucrados con la conciencia de cómo usamos el agua, para que no sea solo dejarla escapar por un desagüe. Después de que el gobierno nacional declaró como reserva al Parque Nacional Natural Chingaza,
el acueducto decidió basar el suministro para la capital del país en el agua que allí se produce. Y los planes maestros de esta entidad apuntan a que, inclusive, en el año 2050, todavía Chingaza estará abasteciendo a Bogotá. La tarea de la empresa de acueducto. Desde la creación de la empresa de acueducto hace casi 130 años, siempre buscó las fuentes adecuadas para el suministro de agua. Que al principio buscaba abastecer a la ciudad en sus sectores centro y sur. En la década del 30, la mejor alternativa era el sistema suroriental y ahí construyó la planta Vitelma hace casi 80 años. Debió buscar alternativas ante el crecimiento de Bogotá. En la década del 80, se miran alternativas y se construye el sistema abastecimiento norte, tomado del río Bogotá y con la planta de Tibitó como planta potabilizadora principal. Pero como la ciudad no ha dejado de crecer, de inmediato siguieron otros proyectos en la mira. La empresa continuó mirando nuevas fuentes y se han mirado escenarios alternativos, el sistema Chingaza, el sistema Sumapaz. Un factor determinante hizo que Chingaza fuera la prioridad. Las características permitieron que fuera el sistema Chingaza el que la empresa optara por iniciar primero. Sobre los años 80 empezó la construcción de la represa y de los túneles que transportan el agua. Es una gran infraestructura de la ingeniería civil. Es de las más grandes que tiene el país para abastecimiento para consumo humano. Tiene una capacidad de 220 millones de metros cúbicos. Pero esas condiciones se pueden quedar cortas según la planeación del acueducto. El sistema Chingaza actual, hasta más o menos el año 2032, podría estar funcionando y tendríamos que, antes de esa fecha, ampliar el actual sistema Chingaza para seguir entregándole agua a la ciudad. ¿La fecha de terminación de ese proyecto? Estaría terminando aproximadamente su construcción completa de esa ampliación en el año 2045-2050. Implica que haya un refuerzo. El último plan maestro nos indica que debemos continuar proyectando el requerimiento de agua a través del sistema Chingaza. No obstante, el sistema Sumapaz sigue siendo una alternativa. El páramo de Sumapaz, más extenso que Chingaza, es un claro apoyo. Sumapaz es más grande, son 200.000 hectáreas, pero Chingaza tiene una capacidad y es la calidad de su agua. Acá tenemos un agua de un 95% de pureza que permite al acueducto disminuir pues, sus costos de tratamiento, disminuir el esfuerzo que tiene que hacer para llevar el agua a Bogotá. Inclusive para la conservación del oso. Ahora tenemos juveniles que están ampliando territorio, sabemos que de pronto la extensión del parque se queda corta para albergar una población de osos, pero entonces nuestro objetivo va hacia allá. Vamos a intentar conectar lo que es Chingaza con el Sumapaz para generarles un corredor de conservación. Estamos empezando a mostrar la importancia del agua de Chingaza no solamente para Bogotá, sino para la región y la importancia además de conservar todo lo que el ecosistema guarda. Porque a los usuarios nos hace falta la conciencia de que una gota como esta hace un recorrido mágico. Una gota de agua que inicia el recorrido en ese embalse para llegar al sitio más lejano que atiende ese sistema, que es, podría ser Soacha, se demora unas 18 o 20 horas en llegar a ese punto. En este momento una gota de agua está partiendo su recorrido hacia Bogotá. En los hogares donde nos están viendo hoy está llegando una gota que se generó acá en Chingaza, que arrancó su camino desde acá y por eso tienen una conexión y están conectados con este trabajo que hacen los guardaparques. Cuidar este ambiente es garantizar el suministro que a su vez nos garantiza la vida. ¿Nos cuidamos? El título de Fábrica de Agua para Bogotá que recibe Chingaza no es gratuito. Las estadísticas de los expertos señalan que en esa zona de la cordillera oriental las lluvias son parecidas a las que caen en una región como por ejemplo la del Chocó en el Pacífico colombiano. Con una ventaja enorme y es la calidad del agua, que hace que los bogotanos podamos sentirnos orgullosos del líquido vital que llega a nuestras casas. Esta es la base de la importancia de Chingaza para Bogotá. Podemos abastecer a una población como la de Bogotá por 9 meses sin que caiga una gota de agua. Un beneficio que comparten varios municipios vecinos.
De aquí se lleva el agua no solo para Bogotá, sino para la región que la constituye, también para los municipios que hacen parte de la zona de influencia y Villavicencio. En total, unos 15 millones de habitantes de Cundinamarca y Meta se benefician de los 220 millones de metros cúbicos de agua que almacena Chingaza, que está en una zona estratégica. Acá siempre está lloviendo, son unas precipitaciones que en algunos sectores del año alcanzan a los 5.000 milímetros al año, que eso son condiciones similares a la costa pacífica, la región pacífica. Con una particularidad. Acá tenemos un agua de un 95% de pureza que permite al acueducto disminuir pues, sus costos de tratamiento. Esos son motivos de orgullo para los bogotanos, que deben cuidar y aprovechar su agua sabiendo que los interconecta. En este momento una gota de agua está partiendo su recorrido hacia Bogotá. En los hogares donde nos están viendo hoy está llegando una gota que se generó acá en Chingaza, que arrancó su camino desde acá y por eso tienen una conexión y están conectados con este trabajo que hacen los guardaparques. Y eso también los obliga a ser responsables. Comprender que no solamente es poner el agua en Bogotá y abrir la llave y entregar el agua allá, sino que aquí hay que hacer un trabajo fuerte, no solamente en temas de educación ambiental, sino en la conservación del ecosistema, en conservación de especies como los frailejones que ven atrás, como el oso andino, el guardián del agua, que son indudablemente lo más importante para que el agua llegue a los hogares. Después de haber estado inclusive en riesgo de extinción, el oso andino es hoy una de las especies que despierta el orgullo de quienes conocen Chingaza. Esta es una especie que está considerada como de las que mejor aprovechan la calidad del ambiente, tanto que inclusive es considerada como el guardián de las aguas. Una imagen representa al Parque Chingaza. Hemos tenido la oportunidad de registrar aquí dentro del parque el aumento de la población de los osos. La estrategia para lograrlo implica esfuerzo casi en cada rincón del parque. Se tiene que hacer pues, la fase de campo donde uno mira los sitios donde hay mayores comederos. Es cuestión de andar en los bosques buscando señales del oso. Es un poco también como perezoso debido a que tiene que ahorrar bastante energía. Él busca senderos por las crestas, por los filos de las montañas. Y cuando se necesita internarse al bosque, lo que él hace es un sendero amplio. Y luego montar artefactos como este, cámaras que se activan con el movimiento y que permiten esto. Estas son imágenes de los expertos del parque. Las usan como base de sus estudios que ya completan al menos 7 años. Tuvimos un registro de 12 individuos, incluso de una hembra con crías. Como el ciclo fértil de las hembras es de 4 años, ellos siguieron atentos. Tuvimos 22 osos nuevos para el 2014, entonces dejamos las cámaras trampa un año más tomando registros de fotografía y video. Y pues nos apareció algo mucho mejor porque empezamos a encontrar cada vez más osos y más osos. Y saben identificarlos por una particularidad. Puesto que las manchas de ellos son como las huellas digitales nuestras. Esta es una de las cámaras. Ellos calculan en dónde deben ubicarlas y esperan. Las cámaras se dejan en un término de un mes a 3 meses. Luego revisan grabaciones como estas y las comparan para saber si son los mismos osos que ya han visto o son otros, pero también para aprender más. Comportamientos de la especie, digamos, picos donde hace presencia en un sector, a qué horas está saliendo, a qué horas está entrando. Llevamos registrados a la fecha 36. Pensamos realmente que la población fuera y dentro del parque se cree que son de 60 individuos. Por eso ya hablan con los habitantes de la región para involucrarlos en el plan de cuidado del oso, en especial por una previsión que han hecho. Vamos a intentar conectar lo que es Chingaza con el Sumapaz para generarles un corredor de conservación. Todo porque saben que el oso es el protector del agua. El oso es el guardián del agua porque él habita principalmente en estos ecosistemas altoandinos, de bosques, de páramos, donde se lleva todo el tema de la regulación y de la captación del agua. Thank you.
Un grupo de profesionales en distintas áreas del conocimiento lidera el grupo de guardaparques, esas personas que tienen a su cargo el cuidado de Chingaza. Pero ¿cuáles son sus expectativas? ¿Cómo es su cotidianidad? ¿Qué ven para su futuro? Estuvimos hablando con algunos de ellos. ¿Se atrevería usted a trabajar en estas condiciones? Nosotros estamos aquí viviendo 2 semanas completicas, los fines de semana, estamos disponibles el día, estamos disponibles en la noche y tenemos una semanita de descanso para ir a visitar nuestras familias, a hacer la visita conyugal. Y aunque la cantidad de compañeros ha aumentado y por eso tienen mejores resultados. En los años 90, cuando se acabó la institución que llamaba Inderene, nació Parques Nacionales, aquí en Chingaza éramos 12 personas trabajando y nos tocaba hacer de todos, independientemente de que fuéramos profesionales, técnicos u operarios, nos tocaba apoyar todas las líneas. Entonces estábamos metidos en actividades de educación ambiental, mañana estábamos tras unos cazadores, al día siguiente estábamos apagando un incendio, al día siguiente estábamos en una actividad con niños en alguna vereda. El trabajo sigue siendo exigente, en especial cuando lo asumen con compromiso. Quien es guardabosque aquí en Colombia, creo que cualquier guardabosque en el mundo, se nos convierte en un estilo de vida. Prácticamente uno entrega todo al monte, a la montaña, al parque. No es para menos, sabiendo el tesoro que depende de sus cuidados. Este es el refugio del oso andino. Tenemos más de 167 especies de mamíferos, más de 1.500 especies de flora. 400 especies de aves para todo el macizo de Chingaza. Entre ellas tenemos presencia del cóndor de los Andes, tenemos también presencia de varios colibríes, del periquito el amarillo, de carpinteros. Tenemos venados de cola blanca, venados oche, orugos, cuzumbos. Tenemos también presencia del puma hacia el sector oriental del parque, del oso palmero. Esta es la piedra caliza y aquí en el Parque Nacional Natural Chingaza funcionó una mina de explotación de este mineral que lo utilizaban para construcción. Por eso ustedes pueden observar que hay ruinas de las torres del teleférico por el cual sacaban este mineral hacia Bogotá y hacia La Calera. Por eso el sector puede ser objeto de abusos y son ellos los encargados de cuidarlo con celo. Este carro solo, en una de las vías, por ejemplo, despertó sospecha. De inmediato el guardabosques buscó a los dueños. Luego de unos minutos de infructuosa búsqueda, reportó la situación. Dicen, lo que pasa es que hay un vehículo, un Speedway gris, no sabemos que está en una zona no permitida. Y antes de tener respuesta, aparecieron los dueños del vehículo a quienes les hizo sus observaciones. Para recordarles que aquí no podemos parar el vehículo ni hacer senderismo. Pero todas estas son actividades que dejan sentimientos encontrados. Algo que se siente en los guardabosques en Colombia es que son muy solos. Las familias pasan a un segundo plano y prácticamente la señora pasa a hacer la montaña. Que los mantiene con un propósito claro para sus descansos. Aprovecho para hacer algunas cosas personales, pero es prácticamente entrega a la familia. Y después de mucho tiempo de servicio. Llevo 21 años, 5 meses, 2 días. No piensan en un final fuera de la montaña. Me faltan algunos años todavía para la pensión, pero yo creo que aquí ya. Espero que mis cenizas por aquí las reguen en algún sitio este páramo. ¿Trabajaría usted en esas condiciones? Los 40 años de Chingaza han sido la oportunidad para que muchos habitantes de Bogotá y de los municipios vecinos conozcan de las riquezas naturales que este parque guarda. Son 3 meses de programación académica, cultural y recreativa los que los promotores organizaron para celebrar este aniversario. Por esta época, muchas personas emprenden camino hacia Chingaza para admirar sus paisajes, para disfrutar las distintas corrientes de agua que terminan siendo la base del suministro para los bogotanos, para tener encuentros especiales con la naturaleza.
pero también para aprender sobre la importancia de este ecosistema. Desde la aula de clases uno ve que chingase, que la reserva y que las leyes que la avalan y por qué está, hay tantas hectáreas, pero pues ya venir acá, verlo y ver cómo a la gente le interesa, que odontólogos, ingenieros civiles, o sea, personas que uno dice son más alejados de este tipo de profesiones, pues me parece muy, muy bonito. Este ingeniero habla de los grupos que se han interesado en conocer de la llamada Fábrica de Agua de Bogotá, que está completando 40 años de haber sido declarada como Parque Nacional. Este año estamos celebrando en Parques Nacionales la vida, celebramos la conservación y la biodiversidad. La celebración se ha concentrado en actividades que permitan profundizar el conocimiento de los interesados. Vamos a tener actividades simultáneas en Bogotá, en Villavicencio y en los 11 municipios que conforman Chingaza. Tenemos, por ejemplo, la feria gastronómica, tenemos talleres gratuitos de biodiversidad, tendremos ciclopaseos, foros en los municipios y un evento central que se va a desarrollar en la Biblioteca Virgilio Barco. Pero los talleres no solo atraen a quienes tienen relación profesional con temas ecológicos. Pues el lugar de donde sacamos el agua todo el tiempo cuando abrimos la llave, pues conocerlo es como, venga, usted saca la llave pero la desperdicia en su casa, pero venga al lugar de donde se saca. Claro, alrededor hay una oportunidad de vivir un rato de esparcimiento. El paisaje está muy lindo, sobre todo esa cosa de los farallejones, uy, una belleza. Y vimos dos venaditos acá, pero muy bonito. Yo no pensé que habían venados acá. Venimos de un grupo de gimnasia, donde somos más o menos 90 personas, viejitos todos, y siempre hacemos salidas a puntos que no conocemos. Los 40 años para nosotros es una excusa para empezar a llamar la atención frente a lo que debe ser Chingaza de aquí a 10 años cuando cumpla 50 o de aquí a cuando cumpla 100 años. Queremos empezar a llamar la atención con los ciudadanos de a pie, con el ama de casa, los académicos, todos pueden hacer parte de la conservación de este parque. Por eso la celebración no es solo recreativa, sino también cultural. Vamos a tener también la inauguración de una exposición de arte de un pintor estadounidense que se llama Philip Juras. Buena oportunidad para que cuando en casa hagamos esto, recordemos que a 2 horas de Bogotá hay quienes trabajan para que lo logremos y que allá cuidan todo un tesoro natural al que le debemos la vida. Podemos abastecer a una población como la de Bogotá por 9 meses sin que caiga una gota de agua. Saber que contamos con una reserva de 220 millones de metros cúbicos es un verdadero llamado a la responsabilidad de todos nosotros. ¿Qué tan largas son nuestras duchas? ¿Qué tan responsables somos con el uso del agua? ¿Cómo les estamos enseñando a las futuras generaciones a cuidar el agua? Todas esas ideas las tuvo Canal Capital al traerles a ustedes este especial, Chingaza, Fuente de Vida.